Nibo ha sido la gran noticia de Zalgiris Kaunas esta temporada y hoy en el canal vamos a analizar por qué ha sorprendido el ex jugador de Japón, el Eliyad, y cuál puede ser su futuro en Euroliga después de una temporada sólida y con muy buenos números. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de Josh Nivo y en este caso para hacer otro uno contra uno que os prometí aquí en el canal y que creo que va a merecer mucho la pena. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del eh, jugador norteamericano que ha, ha hecho buena temporada, para mí el mejor de toda la temporada de Zalguiris, porque es cierto que lo ha estado mucho tiempo lesionado, que Blasevic estaba muy verde, que Lecavichus, bueno, pues ha hecho números, pero yo creo que tampoco es que haya brillado y a partir de ahí tampoco ha habido nada eh, para reseñar y que sea importante más allá de este jugador. Una buena apuesta, un buen fichaje de Martin Schiller, dirección de deportiva de Zalguiris, y que vamos a ver el año que viene qué es lo que tiene. Un jugador que tiene contrato con una opción de un año más, pero que evidentemente Zalguiris, viendo en qué tesitura está, pues puede acabar eh, prescindiendo de sus servicios, porque él puede optar por ir a un equipo que quiera jugar, por ejemplo, entre los ocho mejores de, de Europa. Y hoy precisamente vamos a descubrir un poco más de este jugador, porque yo creo que no le pueden faltar ofertas o que va a tener eh, ofertas interesantes en el mercado. Quiero que si... ¿Nos apetece este análisis? ¿Os gusta que lo apoyéis? Porque, bueno, pues haber visto la miniatura del vídeo. Eh... Pues ver el escudo del Barça, porque me parece que es un lugar donde podría encajar muy bien... Eh, verle en equipos que puedan subir de Eurocapa a Euroliga para estar en la zona media-alta... Eh, en nuevos proyectos tipo panatinaicos Bueno, hay muchas opciones y que yo os lo quiero plantear para que lo podáis eh, conocer... Bueno, ¿Quién es Josnivo? 206, estadounidense, pivot... Eh, que en julio cumplirá 25 años, es decir, que está en su plenitud... Y que eh, este año ha sido su debut en la Euroliga... Pasó por dos equipos en no fue drafteado, fue directamente a Japón el Eliate el año pasado haciendo muy buenos números eh, y este año el salto a la Euroliga ha sido bueno y a nivel numérico bastante calcado. Jugador. Que yo voy a destacaros que en esta temporada ha firmado 23 minutos de juego, 9 puntos, 6 rebotes, casi un tapón por partido, hablamos de ello, 64% en tiros de 2, 68% en tiros libres. Seguramente eh, partidos llamativos, 17-10 le hizo 12-8 Lizo hizo 12-8 Lizo hizo Al Alba. Esto lo digo muchas veces porque hay gente que le gusta googlear y buscar ese partido, verlo, quedarse con detalles. Bueno, yo lo que destacaría de él, antes de ir luego con algunas dudas que yo tengo, son cinco cuestiones. Para mí, uno, un físico. Impresionante. O sea, es una barbaridad. A nivel muscular, muy pocos jugadores están tan mazados, tan fuerte como puede ser eh, Josh nivo Ya no digo que llegue al nivel de jugadores tipo. Eh, yo qué sé, como pudo ser Joy Dorsey en su momento, ¿no? Jugadores fuertes que te digas, pero ¿qué es esto que tienes aquí? Estos músculos, tal, Josnibo es muy fuerte, muy corpulento. Pero creo que es una combinación muy buena entre un jugador corpulento. Y rápido, porque en este caso, pues Yoidor si un jugador más lento. Creo que este chico eh, tiene ese punto y tiene una explosividad que creo que le hace ser un jugador diferencial. Y es que el punto principal, además de su argumentario ofensivo, es el juego por encima del aro. Perfecto para recibir a oops perfecto para rebotear ofensivamente y acabar, fantástico para recibir un balón doblado y machacar. Eso es lo que mejor hace. Y hay veces que si sabes hacer tres cosas en la vida, las tienes que aplicar y olvidarte de historias. Ya mejoraremos, pero estas tres me llevan muy lejos. Y yo creo que Jos Nivo lo ha aplicado muy bien. Es una frase que. Muchas veces los entrenadores dicen no se complica la vida, ¿vale? No se pone a inventar, no se pone a generar a poste bajo, no se pone a creer que es mejor jugador de lo que ahora mismo es, aunque tenga una aspiración de crecer, eso por supuesto. Y a mí me parece que ese físico y ese juego por encima del área es lo que visualmente más te llama la atención, porque eh, si se hubiera tenido a toda la temporada, aunque no jugaron mucho juntos el tiempo de final de campaña que volvieron, o un 4 que le hubiera dado más juego a él, que hubiera sido más peligroso. Se hubiera forrado. Estaremos hablando de un jugador tipo Don Dahall eh, y este tipo de características porque. Aparte de los highlights que hace, que dejaba todos mates por partido, el jugador que se le veía que en cuanto él tenía a alguien al lado listo que le podía dar eh, balones, él se forraba. Luego la capacidad de intimidación, que es cierto que ha firmado 0,8 tapones, sorprende. Y es que este tipo de jugadores, yo siempre lo pensaba mucho eh, con los jugadores NBA que hacen muchos tapones, pero que luego no defienden tanto. A mí me parece con este un poco al revés. Creo que pensamos que es un gran intimidador por los mates que hace, pero es que taponar no es lo mismo. Que jugar en un defender uno contra uno eh, O jugar por encima del aro Y yo creo que este chico es un buen defensor Es un jugador defensor correcto Pero que no es ese gran intimidador No es Don Hall no es John Brown Es un jugador más de defender uno contra uno Que tiene que mejorar en ese aspecto Y creo que sí que ahí tiene cierto margen de mejora Porque hay veces que ha cometido alguna falta Que le ves jugar todavía un poco de, de inmadurez ¿no? eh, Y las dos cuestiones que me faltan antes de ir con las dudas Creo que es un jugador muy 2022 Creo que es este tipo de pivots que funcionan a las mil maravillas Y que tú lo ves jugar y dices es que su encaje es fantástico. Eh, jugar duro, jugar fuerte, jugar que puede jugar a ritmo, que además en esta Euroliga actual tener un jugador que juega a ritmo es clave. Y luego, bueno, pues que es ese punto, yo creo que en sido de los pocos que no se ha resignado a tener un año malo. Yo creo que ha aprovechado y ha dicho, mira, sale si no lo ver, no vamos a ningún sitio, vamos duro, vamos a jugar y vamos hacia adelante. Las dudas que yo tengo. Primero, su evolución en el juego ofensivo. Yo tengo la sensación de que eh, jugando solo en la pintura... Cuando el físico se le vaya, puede perder mucho, ¿no? Entonces, creo que él, como le pasó a otros tantos jugadores, eh, pues puede ser Kyle Heinz, por ejemplo, por poner un nombre así de un estrellón, aunque ojalá llegara a la mitad de la carrera de, del jugador de Milán, debe dar un paso, ¿no? Debe mejorar, seguramente ganar algún tiro de 4 metros con pies posicionados, como puede meter los tiros libres, tiene un 68%. Eh, ya no digo lanzar de 3, pero sí ser un jugador que tenga algún recurso más, pues para una bombita, algún gancho. Dunston le estamos viendo ahora meter muchos tiros un poco a la Remanguille. O sea, ese tiro, ese estilo de juego que no sea solo recibo y machaco, recibo un machaco porque eso se acaba. Hay un buen ejemplo, por ejemplo, Vincent Poirier. Vincent Poirier es un jugador que eh, eso lo hacía siempre en Vitoria, pero que poco a poco fue ganando rango de tiro de media distancia, algún ganchito, aunque seas tosco, no eres un bailarín, no eres Luis Escola, pero bueno, lo vas ganando y ahí lo tienes. Y la otra cuestión es, por un lado, eh, su lectura de juego. Que vamos a ver cuando tenga compañeros mejores cómo se, se gestiona. Brandon Davis salió de Zalguiris y vimos que se gestionaba muy bien. Eh, vimos el caso de Kyle Hines siguiendo con esa misma situación. Otelo Hunter. Pero hay otros que se pierden un poco en ese estilo: pues los Landir en Noco, eh, jugadores Michael Eric, jugadores de estas características que físicamente son muy llamativos, pero que luego cuando los pones en un nivel top, perdidos. Y yo creo que este chico tiene un poco que ver en esas dos vertientes cómo va. Y ese salto va un poco unido, ¿no? Si está preparado para el nivel top, que yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Además que tiene 25 años, todavía es un jugador que puede desarrollarse y puede crecer. Bien, eh, os doy seis escenarios, ¿vale? Para que no quede tampoco un vídeo muy largo, pero seis escenarios donde yo le veo. Primero, continuando el Maño más en Kaunas, si le ponen una buena plantilla, creo que es un buen lugar para él. Eh, si no, pues le dices, mira, aquí tienes a Brandon Davis, a Marius Grigonis, a Roca Yukubaitis, a Basa Misić, a Kevin Pangos. Mal no les ha ido pasando por aquí. Entonces tú puedes aprovechar esta opción y quedarte un año más. Yo creo que si le ponen un jugador, un 4 al lado, que tenga buena mano y que pase bien, se puede forrar, sinceramente. Otro escenario, Barça. A mí no me parece descabellado. Hicimos un vídeo, creo que este vídeo sale después, de sustitutos para eh, Brandon Davis. Creo que es un poco salto precipitado, pero si te da esa opción de mercado, tú no puedes decir que no al Barça, porque es que el nivel que tiene el Barça, estamos hablando de que puede ser campeón de Europa o puede estar muy cerca de, de serlo. Fes, el Fes tiene que buscar recambios. Si Dunstone se va, si, si no sigues, por ejemplo, con Singleton, que Singleton es más cuatro, eh, han tenido Petrushev que pueda acabar saliendo después de un año muy malo con Ataman, él es un jugador que te puede encajar. Eh, ficharon a Tayus en su momento, Dunston ha sido un pivote que les ha funcionado muy bien, es un escenario. Si Don Hall se va de Mónaco, ¿Josnibo es una opción, sí, es una opción. Yo creo que Don Hall le va a costar salir, sobre todo porque además Mónaco va muy fuerte a nivel presupuestario, pero puede ser un escenario. Y los últimos dos que yo os planteo. Son dos lugares llamativos. Panathinaikos tiene que buscar nuevos emblemas y este jugador puede ser un poco una nueva imagen de un pívot que pueda eh, enganchar. Si, por ejemplo, Papayanis se va, porque yo con Papayanis no le veo coincidiendo en cancha y me cuesta creer que tenga dos pivots iguales, por mucho que se lleven 15 de centímetros de altura. Y luego otro escenario que a mí me parece un poco loco ahora mismo, en el momento que grabo el vídeo, pero viendo y preveyendo que Mike Toby se puede ir de Valencia, veremos dónde, ¿por qué no Valencia que ficharlo como complemento a Boyan Duljevic? ¿Por qué no? Un pido súper físico, un pido durísimo, un pido que a Joan Peñarroya le han gustado siempre, Tuvo a Jordan Sacco, le Saco le sacó chispas a Jordan Saco. ¿Por qué no fichar a un jugador así? Yo, la verdad, que eh, sobre todo en un escenario de Euroliga, o bueno, si sí, Eurocup, pero está siempre muy arriba, como es el caso de Valencia, no me parece un sitio, un, un sitio descabellado porque realmente puede dar ese paso. Hombre, sea, ahí está también la opción del Vasconia, pero yo creo que eh, si Nimos sale de Zarguiris ya es por buscar una opción que además, incluso económicamente, le compense, y por eso, pues Barça, Efes, Mónaco, Valencia. Panathinicos no lo sé, pero intuyo que si hacen este cambio es porque quieren invertir en un nuevo proyecto, pues puedan ser opciones económicamente mucho mejores. Lo que está claro es que. Eh, este chico tiene evolución y creo que tenemos pívot en Europa para los próximos años. No sé cómo lo veis vosotros, os gusta, yo os nibo, creéis que es un jugador para nivel Final Four, nivel Top 8, eh, nivel zona media baja, Eurocup, no lo sé. Vosotros me lo dejéis aquí en comentarios y seguimos hablando de baloncesto, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.